Hace una hora aproximadamente, alrededor de las 13:05, la policía de Guernsey anunció que se suspendió la búsqueda del avión Piper Malibu que trasladaba el delantero argentino Emiliano Sala. Se rastrearon por mar y por aire más de 1.700 millas cuadradas y no han registrado nada. No han podido avistar restos del avión, no han encontrado ningún tipo de señal satelital ni de celulares, ni de los aparatos del avión, de los aparatos de comunicación de la aeronave. Por eso anunciaron a través de un comunicado la suspensión de la búsqueda. Y quedan varios puntos oscuros. Por un lado, ¿de quién era el avión? Se hablaba de que era el dueño de Cardiff. Ayer les contábamos que no. Se hablaba de que era de Mark McKay, un representante de jugadores que fue quien hizo el pase de Nantes a Cardiff del delantero argentino. Habló McKay y dijo, sí, yo contraté el avión, yo lo alquilé por pedido del jugador que quería. Ir a Nantes a despedirse de los jugadores, terminar algunos puntos de su mudanza y luego llegar a Cardiff a tiempo para comenzar con los entrenamientos junto a su nuevo equipo. Contraté el avión porque ese avión podía quedarse esperando en Nantes a que él termine y luego que él se lo tome y que vuelva a la ciudad de Cardiff, donde ya había firmado el contrato para jugar en ese equipo. Lo cierto es que muchos puntos quedan, porque se hablaba de Dave Henderson, quien era el supuesto piloto del avión, el que estaba piloteando la aeronave en el momento de su desaparición. Y ayer apareció un tuit de él mismo diciendo, hey, no, yo estoy vivo, yo no estoy muerto, yo no estaba en la aeronave. Claro. El que piloteaba el avión era Dave Ibbotson. El nombre, el parecido de ambos, fue el que generó la confusión. Pero no solamente eso. Ambos pilotos estuvieron en el momento que iba el jugador Emiliano Sala a abordar el avión. ¿Qué pasa? Solamente subió uno, el otro quedó en tierra. Pero tardó 2 días en escribir un tuit cuando ya su nombre estaba en todos los medios del mundo. ¿Por qué lo habrá hecho? Es lo que seguramente la policía, que ya lo citó para... Hay varios puntos flojos, ¿no? Que hay que develar en esto. Bueno, cuando empezaron a investigar la cuenta de Facebook de Henderson, vieron que había algunas publicaciones donde hablaba que el avión tenía algunos problemas, por ejemplo, en el tren de aterrizaje. Seguramente la policía va a seguir investigando. El que vemos en pantalla es Dave Ibbotson, el que sí piloteaba la nave en el momento de la desaparición. Y este que vemos es Henderson, el que no se subió al avión junto con Emiliano Sala. La hermana Romina Sala le está pidiendo, por favor, a las autoridades la publicación de Facebook que les estaba contando, que contrariamente a los informes que estaban dando, él no estaba muerto, él estaba vivo porque no había viajado en ese avión, decía Henderson. Y le decía, Romina Sala, la hermana de Emiliano que está en la ciudad de Cardiff, le está pidiendo, por favor, a los medios y a las autoridades policiales que continúen con la búsqueda, pero por la cantidad de horas, más de 80 horas, la cantidad de millas que han recorrido y por la falta de avistaje de cualquier signo, algún resto del avión o algo parecido, la policía dio por terminada lamentablemente la búsqueda.